Bueno, quiero que escuchen una historia tremenda de esas historias de superación que nos inspiran a muchos, de una persona que está en casa hace 2 días y que es don Israel Pérez. Muy buenas noches, Israel. Hola, buenas tardes, buenas noches. Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? Pues bueno, me encuentro bien dentro de lo que cabe. Todavía con heridas, tengo una herida en la espalda porque tuve un pulmón tocado, herida del atraqueo y nada, pero bien, dentro de lo que cabe, bien. Bueno, en casa se ve todo diferente, ¿no? En casa sí, me tiré 45 días hospitalizado. 45 días en hospital. ¿Y en la UCI cuántos días estuviste? En la UCI estuve unos 26 días, unos 4, sí, por ahí, 26 días. Bueno, entiendo más o menos. Que... No recuerdo muy bien nada porque la primera semana estuve muy sedado, llegué muy mal. ¿Por qué? ¿Cómo crees que te contagiaste, Israel? Pues no lo sé, por más vueltas que le doy, no concibo en qué momento me contagié, cómo llegó a tanto, porque a mí me informaron que esto era una gripe y esto no es una gripe. ¿Te informaron en la sanidad, digamos? Sí, el médico me informó cuando ya estuve despierto de que yo había llegado con un cuadro muy grave de neumonía bilateral. ¿Y no la relacionaron con el COVID, entonces? Sí, se relacionó desde el principio. Uh-huh. Yo llegué con fiebre, delirando, llegué muy, muy mal, muy mal. Porque yo pensaba que era una gripe. A mí me fié de lo que me decían, vamos. Ya. No sabes cómo te infectaste, uh-huh, pero sí me puedes relatar cómo es el proceso. Yo sé que tú eres militar. Sí, yo soy militar de la base aérea de Torrejón. Y me han dicho que ahora estás un poco enflaquecido, sin duda, pues si llevas... Cuando yo salí de la UCI había de 96, porque yo siempre he sido así, soy deportista. Estaba en 97, 98 kilos y salí con 30 kilos menos. Y ahora, después de todo este tiempo de recuperación y de comer, estoy en 79. Fíjate si es... El cirujano dijo que había perdido 30 kilos. Israel, tú no tenías ningún cuadro que te hiciera riesgo, en fin, no desempeñaste. Nada, yo soy deportista, hago deporte todos los días, jugaba al pádel todos los días, o sea que no era ningún cuadro de riesgo. Tampoco tuviste que hacer ningún servicio que te pusiera cerca de donde pudieras. Para nada, me dedico a los aviones de combate, o sea que ni siquiera estoy en la UME, ni siquiera estoy cerca de la UME. O sea que no sé en qué momento, uh-huh, a Madrid he bajado una vez nada más, recogí a una amiga y me fui y no he vuelto a Madrid. ¿Cuándo te van a dar el alta? ¿Lo sabes? El alta hospitalaria la tengo ya. Bueno, lo que pasa es que yo todavía laboral, tengo... Ah, el alta laboral, uf. De momento me han dado una cuarentena. A pesar de que soy negativo, tengo una cuarentena todavía. El problema es que yo tengo una traqueotomía todavía sin cerrar y una herida en la espalda. Sí. Aparte de no poder, de casi, o sea, ahí intento andar, debido a la musculatura que he perdido, no puedo casi correr, no puedo andar, me fatigo, mi saturación es muy baja y me cuesta andar, subir escaleras, o sea que todavía estoy muy, muy flojo. Me han calculado otros 2 meses para recuperarme y poder por lo menos no ahogarme y hablar sin ahogar. Bueno, tómatelo con calma, no hables deprisa, estate ahí tranquilo, ya déjame hablar a mí un poquito. Oye, en tu familia entiendo que no ha habido más afectación de COVID que la tuya. Nada más, ni amigos, ni familiares, ni nadie. Bueno. En Ibaste sí, pero de cerca mía ninguno. Fíjate, es que tu cuadro es completamente contradictorio a lo que se nos ha venido contando. Persona joven, ¿qué edad tienes, Israel? Yo 43 ahora mismo. Joven, persona en forma, digamos, incluso más en forma que los que creen estar en forma, deportista. Bien, con un peso importante, o sea, con una estructura corpórea importante, que a lo mejor es a la que le debes haber salvado la vida, que tiene una infección tan bestial que tiene que estar 45 días en el hospital, de ellos 30, me has dicho, 20 días en la UCI, ¿no? 25, 26 días en la UCI. Joder. Estuve 4 días boca abajo para ver si podía conseguir respirar. Me tuvieron. Esos 4 días, casi uno de ellos no recuperó. Al final parece que recuperé y eché para adelante.
Y esas dos heridas son la punción que te hicieron en los pulmones y la traqueotomía para que pudiera llegarte el aire y que no te murieras. Aún así tengo un pulmón tocado, el pulmón derecho todavía lo tengo tocado, que al parecer si consigo que extienda del todo, pues conseguiré más o menos para la vida deportiva conseguir una vida normal. Todavía bueno. No se sabe, deja muchas secuelas, eso sí me dijeron. Deja muchas secuelas. Oye, ¿cómo es notar que un tío como tú, musculado, cachas, fuerte, joven, ¿cómo es sentir en una cama que te quedas sin fuerzas? Yo he llorado, pues no te exagero, yo creo que he llorado todos los días, porque la impotencia que te crea el ni siquiera poder levantarte, porque intenté levantarme algún día y no poder ni siquiera limpiarte, te tienen que limpiar en la cama. O sea, no poder hacer nada te crea una impotencia muy, muy fuerte. Aparte, son 26 días metidos dentro de una habitación, o sea, una habitación no, en una sala. Entonces, es muy, muy, muy duro. Ahí, sin duda alguna, verías morir alguno a tu lado, cerca de ti. He tenido la suerte pues yo tengo, o sea, al ser militar, tengo medicina privada, terminé en un hospital en Avenida América, perdona, en Arturo Soria, y era privado y había muy poco con gente infectada, había muy poquito. Pero sí que he visto a gente caer, a una persona de 50 años enfrente mía, así que una chica no lo consiguió. Oye, Israel, ¿qué es lo que has querido hacer? Lo primero que has querido hacer al llegar a casa. Comer. comer porque he comido por vena, luego he comido, no podía masticar, he comido purés, luego ya la última semana, ya de estos 45 días, pude comer ya algo sólido y yo quería comer, ver a la familia y sobre todo lo que más ansia para mí era comer. Israel Pérez, no quiero cansarte, no quiero cansarte, no, me han dicho, no le canses, no quiero cansarte. No solo no quiero cansarte, sino que quiero desearte de verdad lo mejor. Me impresiona tu experiencia por la enérgica manera y el optimismo con la que la cuentas. Estoy seguro que dentro de pocas semanas estarás en forma haciendo deporte y nos podremos conocer personalmente. Muchas gracias. Yo lo que sí diría es que no se lo tomen como una gripe, que no es una gripe ni es un constipado, que esto te mata. O sea, esto no es la típica gripe que dices, bueno, la aguanto o no la aguanto. Sí que hay una estadística muy, muy amplia en cual no lo vas a ver bien, pero esto te mata. Yo me lo tomé como una gripe, el médico me dijo que tardé mucho en llegar con un cuadro muy alto y casi no lo cuento. Bueno, yo pediría, Israel, que a comerte unas buenas costillas de cordero y a recuperarte cuanto antes, de verdad. Muchísimas gracias. Tu ejemplo nos ilumina esta tarde como muy pocos.